Ahora vamos a ver una forma fácil de fabricar juntas. Vamos a usar cartón para juntas. Este no es un cartón cualquiera, es un cartón especial para hacer juntas, ya que es resistente al calor del motor, a los combustibles, los aceites y cualquier fluido que contenga el motor. Este cartón lo pueden conseguir en cualquier casa de repuesto. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la junta vieja. En lo posible, la tenemos que tratar de sacar entera para después usar esta junta como molde de la nueva. Pero muchas veces eso no es posible. Por eso les traigo este método fácil y rápido cuando la junta vieja se rompe. Lo siguiente es limpiar toda la superficie de los restos que haya quedado de la junta vieja o la silicona con la que la misma estaba pegada. Nos podemos ayudar de alguna herramienta como una espátula o alguna lija fina. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es no dañar o marcar mucho la superficie. Como ven, esta es una superficie con relieve, la cual necesitamos un círculo en el centro para poder acceder a la superficie que nos interesa para hacer la junta. Para hacer el círculo podemos tomar varias medidas y usar un compás, pero eso no va a demorar mucho tiempo. Lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido es pintar la superficie de contacto con grasa y esta misma la apoyamos contra el cartón, la cual va a hacer que se dibuje el círculo que necesitamos. Una vez que tengamos el círculo en el cartón, vamos a proceder a repasarlo con lápiz para que este no se borre, ya que está dibujado con grasa. Una vez que tenemos el círculo recortado, lo que hacemos es pintar otra vez la superficie con grasa, esta vez la superficie que vamos a usar para hacer la junta propiamente dicha. Ponemos el cartón en su lugar y apretamos con los dedos para que la grasa imprima el dibujo en el cartón. El paso siguiente es muy importante. Lo que tenemos que hacer es repasar el dibujo con lápiz, porque si no lo repasamos con lápiz, la grasa se va a ir moviendo mientras vayamos recortando y no nos va a quedar la junta precisa. Superficie plana como esta se puede ver que es mucho más fácil y rápido conseguir el resultado.
Una vez que tengamos la forma definida de la junta, lo que hacemos es recortarla. Algo muy importante es hacer los agujeros en el lugar correcto, porque generalmente son estos los que alinean la junta. Para poder lograrlo, yo les recomiendo que lo hagan con sacabocados. Estos se consiguen en cualquier ferretería y los venden de distintas medidas. Por último, comprobamos que la junta encaje correctamente y recuerden que si van a usar silicona, esta debe aplicarse una fina capa uniforme para evitar que la misma se derrame internamente en el motor. Bueno, eso es todo por hoy.